Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros a temprana hora. Llegamos con la información de lo que ocurre en el mundo de los famosos. Oiga, el tema de Will Smith y Chris Rock el día de ayer obviamente fue lo que pues estuvo siendo titular en todos los espacios de espectáculos a nivel mundial, literal. Bueno, ayer por la tarde, después de que pensamos que la disculpa por parte de Will Smith no llegaría, sí llegó y lo hizo a través de sus redes sociales, donde estuvo compartiendo justamente este mensaje que estamos viendo en pantalla, donde pues sí, se disculpa diciendo que el comportamiento que había pues mostrado dentro de la ceremonia no era el correcto y obviamente estaba pidiendo una disculpa no solamente al público, no solamente a la academia, sino en esta ocasión también estuvo incluyendo, por supuesto, a quien debió de haberle dado la disculpa pues el mismo domingo cuando pasó por su reconocimiento como mejor actor, que fue a Chris Rock. Como le menciono el día de ayer, este tema fue sin duda tema pues de polémica, de opiniones encontradas en todo programa y también en redes sociales, porque muchos lo apoyan, muchos lo critican. Ayer, después de que él estuvo dando esta disculpa, pues mucha gente decía, es que es cierto, no debió haber hecho esto porque estuvo mostrando una violencia, pues sí, a nivel mundial definitivamente. Ayer en diferentes programas, talk shows en los Estados Unidos, pues también estuvieron obviamente haciendo mofa de este momento que se vivió en los Oscars, el cual sacudió pues no solamente al rostro de Chris Rock, sino a todo el mundo por el golpe que le dio, que nadie en el mundo se lo esperaba, y decía, en Hollywood se supone que tiene reglas, pero aquí nadie la respeta. ¿Cómo puede ser que Will Smith golpee a un compañero y todavía así le den una estatuilla, le den un homenaje, reciba una ovación y todavía vaya y festeje a su casa y le ponen sus éxitos para que estuviera bailando, cantando, y todavía se graban y lo suben a través de las redes sociales? La mayoría de los talk shows, la verdad, ayer se lo estuvieron acabando, lo estuvieron criticando, pero bueno, pues así la situación del actor que ya todo el mundo supimos, ya estuvo en pantalla justamente esta disculpa. Y hablando del mismo tema, pues sí, como le mencionó, obviamente muchas personas se quieren colgar de esta situación que todos fuimos testigos, y ahora resulta que un famoso influencer millonario de los Estados Unidos está ofreciendo 15 millones de dólares a ambos para que se lo reparten, porque se suban al ring y bueno, pues protagonicen una pelea, justamente la cual asegura este influencer que atraería a muchas personas y sobre todo muchos millones, que sería un tremendo negocio. Por lo tal, los quiere arriba del ring, ofrece 15 millones de dólares en conjunto a los dos, o sea, que se los repartan, pero dice, es que de verdad sería un tremendo negocio, ya les mandé la petición a sus diferentes representantes a ver qué dicen, pero creo que si se suben al ring, incluso esos 15 millones podrían incrementarse mucho más, debido a que no dudamos que llegaran pues varios patrocinadores, porque todo mundo, eso dice el influencer, que bueno, él piensa que todo mundo estaría interesado en ver una pelea de box, de ring, va como sea, pues de estos dos protagonistas del domingo, de Chris Rock y de Will Smith, que bueno, pues vaya, que dieron mucho de qué hablar y ahora todo el mundo quiere hacer obviamente negocio a sus costillas. Vamos a cambiar de información y pasamos a información nacional y lamentable, y es que el día de ayer se dio a conocer la muerte de la famosa actriz que estamos viendo en pantalla, Raquel Pankowski, quien bueno, pues falleció a los 69 años de edad. Ayer justamente se daba la noticia por la tarde. Todavía no se saben las consecuencias o los motivos de la muerte de la actriz, quien durante mucho tiempo estuvo personificando el papel de Marta Sahagún en El Privilegio de Mandar, un personaje que sin duda, aunque ella tuvo una trayectoria larga, pues sin duda también le marcó su carrera para bien, porque hizo icónico este personaje, definitivamente la abrazó a ella como actriz y le dio pues mucho tiempo de fama, y ella en alguna ocasión lo dijo, que de verdad estaba agradecida con el personaje porque le había dado pues bastantes ganancias muy buenas. Bueno, pues ayer, como le mencionamos, fue a través de las redes sociales de la Andy y de la Anda, donde se estuvo compartiendo este mensaje que estamos viendo justamente en pantalla. Se daba a conocer el fallecimiento de la actriz, que dice, comunica Andy México, comunica el fallecimiento de la socia intérprete Raquel Pankowski. Es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un Gancho al Corazón y Papá a Toda Madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Pues sí, descanse en paz justamente la actriz Raquel Pankowski, quien bueno, pues sin duda el día de ayer sí nos sorprendió con esta noticia de su fallecimiento. La información de los espectáculos en esta mañana. Que tenga un excelente martes.